Estamos aquí con Eliseo Yes, un hombre de sobra conocido en el mundo de los anticuarios y todo tipo de piezas antiguas. Señor Eliseo, es tan amable de explicarnos un poco cómo ha promovido esta idea, quién, cuántos y en qué momento se han puesto de acuerdo para tener esta iniciativa un día tan maravilloso como hoy en Fraga. Hola, pues mira, no, la idea no la he promovido yo, me llamo Pepe Florenza, que había unos señores de Graus que llamaron al ayuntamiento para montar aquí una especie de mercadillo de coleccionismo. Y entonces me dijo que sí quería colaborar, yo le dije que sí, y aquí hemos venido a montar, es la primera vez que se hace. Yo creo que se hará alguna vez más, si la gente se anima, y bueno, hemos empezado a poquitos, pero yo creo que si la gente se anima, pues poco a poco pues irá creciendo, y a ver si esta iniciativa pues surge efecto y al final pues puede llegar a buen término y funciona. A mí me gustaría, vamos. Todas estas piezas que presentáis y tal, ¿tenéis stocks? ¿Tenéis bastante material más para exponer en caso de que la venta sea, digamos, productiva? Bueno, sí, tienda bueno, de anticuario, tal. Sí, bueno, yo no tengo tienda, tengo un pequeño almacén, tengo una carpintería, material tengo algo y siempre vas comprando, vas vendiendo. O sea que material sí que hay, vamos, que hay bastante material. O sea, oferta tenéis. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Pues solamente falta que la demanda sea adecuada. Eso es interesante, que la gente venga, que primero que le guste, que mire, y si le gusta alguna cosa que compre, y ya está, y simplemente pues que la gente se aficione pues a estos tipos de mercadillos y tal. Fantástico, nos parece una idea genial. Que pases un buen día, Eliseo. Vale, pues muchas gracias a vosotros. A ti.